si tenías tan saludos, locones y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con Boomer Team, que dice sobre las especulaciones que se le filtraron algunos videojuegos. Entre ellos se dice que Silent Hill. Ellos dicen que esto es incorrecto, que ellos no están trabajando en Silent Hill. Supuestamente es lo que dicen ellos. Ya yo creo que el tema de Silent Hill, yo creo que es un videojuego que puede hacer falta, pero realmente lo que desató la ansiedad por Silent Hill fue la demo de Hideo Kojima, Silent Hill PT, es una realidad. Eso es lo que ha desatado todo esto y ha dejado un poco las ganas, porque la demo es buenísima. La demo la han emulado muchísimo en PC y yo la jugué y es muy buena. Realmente mucho más tenebrosa y da más miedo que un montón de videojuegos, una demo, y es una realidad. Pero creo que ya hay una obsesión por Silent Hill. Luego sale el juego y nadie lo apoya. Un juego de nicho y vende algo ahí. Y realmente es una pena porque veo gente esperándolo como si fuese un GTA o fuese un videojuego muy esperado. Y cuando el videojuego se anuncia, habrá un boom, sí. Luego sale y mucha gente pasa de él. Lo que pasa con estos videojuegos de culto. Pasamos ahora con el creador del mod para Bloodborne, donde lo ejecuta a 60 FPS, claramente sacrificando la resolución. Él dice lo siguiente, y realmente él ha tratado y siempre ha pedido que Sony mejore de una vez Bloodborne a 60 FPS para PlayStation 5, que lo libere. Yo creo que ya lo podía hacer para PlayStation 4 Pro, pero nunca lo hizo. Él dice lo siguiente: si Microsoft puede inyectar 60 FPS en esto, Sony no lo hace por Bloodborne. Simplemente sigue pareciendo cada vez más vergonzoso. Mírenlo ahí, mucha gente lo conocerá. Realmente que Sony no le dé esa libertad de 60 FPS ya para PlayStation 5. Realmente estoy de acuerdo con él, porque si Microsoft lo pudo hacer, ¿por qué Sony no lo hace? Y lo puede hacer porque ya lo hizo Days Gone, God of War, ya lo hizo también con The Last of Us Parte 2. Entonces que no entiendo, igual que él, por qué Sony no lo hace. Hay rumores de una versión, no sé si será remaster o será una versión del director, pero realmente al parecer Sony se lo está guardando. Pero si lo hizo con Ghost of Tsushima, que tenía este modo boost, este plus de 60 FPS, ¿por qué no lo hace con este videojuego que lo desea todo el mundo, el Bloodborne? Entonces que, bueno, vamos a ver si más adelante o cuando, si supuestamente se anuncia esta versión remaster o edición del director con estas mejoras y todo esto para PlayStation 5, cobrándote el plus de $10 o poniéndotelo a precio de novedad, dependiendo. Pasamos ahora con Sony, que publica un anuncio sobre PlayStation. No, bueno, es un anuncio de Sony. No sé, hay un momento donde el padre está durmiendo al niño y todo esto, y de repente se puede ver la consola y verá la consola está en una posición que no debería estar, donde el lector está hacia arriba, donde debería ir hacia abajo. Automáticamente que esto se hizo viral, Sony terminó eliminando el video, lo tuvo que sacar, y prácticamente me imagino que es una vergüenza. También le pasó esto a la cabeza de PlayStation Studio, que subió un video y tuvo que borrarlo porque tenía la consola en una mal posición. Entonces que ya van dos veces, Sony debería primero, o la persona encargada que vaya a hacer un anuncio, saber realmente cómo va la consola, porque esta posición no es correcta. Entonces que Sony, en pocas palabras, como que le da vergüenza y borra el video, porque mucha gente dijo, bueno, hubo uno que me escribió, ¡ah, caíste en la trampa! Ellos lo hacen para que la gente le preste atención y la gente, ya saben, sea parte del marketing y este anuncio se haga viral. Y de la nada ahora lo elimina. Entonces que fue un error. Entonces cuando tú eliminas algo es que es un error. Wait a minute.
Este niño, ya te veo frecuentemente, niño. A ver, ya que... Dios mío, me cayó hasta... Bueno, me ensucié. Dime, niño, ¿qué tienes? A ver. ¿Qué? ¿Que ya lo arreglaron? Bueno, él dice que lo arreglaron. Vamos a ver ahora el video editado. Enséñamelo. Pero esto es una imagen al revés. ¿Qué? ¿Me estás troleando? Entonces tú vienes, apareces para trolearme y decirme que ya lo arreglaron y pones la imagen, la volteas la imagen. Qué gracioso eres, niño. Ja, ja. Oh, mira cómo me parto de la risa. Si sigue así, te voy a bajar el sueldo. Pasamos ahora con el State of Play. Y bueno, el State of Play de Sony. Vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño de lo más importante. Pudimos ver lo que es la continuación de este videojuego llamado como Mox Book 2 o Moose Book 2. Ahí verá los nombres en pantalla. Este videojuego es de PlayStation, bueno, de las PlayStation VR. Entonces que se vio un poco más de él. También se enseñó Sifu. Sifu espectacular, realmente un videojuego que la verdad me ha gustado desde el primer momento. Lamentablemente se retrasa. Se retrasa para el 2022. Una lástima con este videojuego, la verdad. Qué lástima que se haya retrasado. Y también se presentó este videojuego, Forge and Shadow Torch. Este videojuego que ahí verá las iniciales, FIST. Entonces que este conejo realmente se vio espectacular el videojuego. Me gustó lo que vi. Es como una especie de Metroidvania. El videojuego llegará el 7 de septiembre, tanto a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. La verdad, muy bueno. Me gustó lo que vi de este videojuego. También se pudo ver este videojuego de este anime que mucha gente le gustará, Demon Slayer. Y es que, bueno, un modo historia que va a tener, un modo aventura. La verdad que no me llamó mucho la atención, pero para el que le guste, ¿no? Realmente ahí lo verá con un modo ahora aventura. También se pudo ver Lost Judgment, y es que este videojuego saldría el 24 de septiembre, tanto para PlayStation 4, PlayStation 5, Serie S, Serie X y Xbox One. Tendrá una edición Ultimate donde te dará acceso anticipado a poder descargarlo. Tiene buena pinta el videojuego, varios modos, lo vi ahí, ¿no? Minijuegos, se ve interesante este videojuego, que viene siendo un Yakuza, pero como de policía, ¿no? Y también que es como un acción RPG o de rol, ya que Yakuza Like a Dragon, supuestamente ya ahora los Yakuza serían por turno, que realmente le funcionó muy bien. También se pudo ver Death Stranding, se pudo ver este título. La verdad, las mejoras que se ven, ahora tiene más acción y este tipo de cosas, supuestamente más misiones según lo que se pudo ver. Supuestamente está remasterizado para PlayStation 5. El videojuego tendrá un costo de 50 euros, 50 dólares, que realmente me sorprendió. Yo pensé que iba a costar 70 como Ghost of Tsushima, pero no. Realmente aquí creo que Kojima, no sé si Sony recapacitó. Realmente creo que vale más los 10 dólares o 10 euros que hay que pagar para las mejoras y todo lo que trae este videojuego si tienes la versión de PlayStation 4, que hay que pagar 10 dólares. Realmente lo veo bien, pero lo que veo mal es que es exclusivo de PlayStation 5. Realmente este videojuego lo puede ejecutar una PlayStation 4 sacando las mejoras, pero sí agregándole el contenido. Yo creo que debería estar, pero simplemente es exclusivo de PlayStation 5. Y pasa como pasó con el DLC de Final Fantasy VII Remake, que es exclusivo de PlayStation 5, cuando claramente una PlayStation 4 lo puede ejecutar. Es lo único negativo que le veo al videojuego. Pero en cuestión a precio lo veo bien, lo veo excelente. Creo que tiene un buen precio y tiene un montón de mejoras, un montón de cosas por 50 dólares o 50 euros. Y no te vale 70 como lo vale Ghost of Tsushima, cuando ambos videojuegos son refrito y son ediciones del director, y hay una diferencia de unos 20 dólares, señores. Una diferencia de unos 20 dólares. Bueno, en euros serían 30. Para que usted vea, una diferencia de 30 euros. En España sería, ya en Estados Unidos sería una diferencia de 20 dólares. Así sería
realmente con este videojuego, que lo veo muy bien de precio, de contenido, pero la cagaron ahí como que fuese solamente exclusivo de PlayStation 5. Ahora pasamos con Deathloop, que se pudo ver como casi 10 minutos del videojuego. Ya yo lo he dicho desde que lo vi, tiene buena pinta, me parece un Dishonored, pero así como ligado con... Alguien me dijo el nombre, Prey. Realmente el estilo de Arkane Studio, la verdad, un videojuego que tiene mucha acción, muchas maneras de hacer las misiones y también de, por ejemplo, de explorar o buscar la zona que más nos convenga o que creemos mejor, o como varias rutas para que se entienda. Realmente lo vi muy bien y me gustó lo que vi de este videojuego, que la verdad promete este Deathloop. Entonces que esto fue parte de lo que presentó el evento de Sony. Claramente faltaron videojuegos, que lo irá viendo en pantalla los videojuegos que se anunciaron, porque hubieron varios indies interesantes. Pero creo que el evento realmente, ya dando mi opinión, creo que el evento cumplió en el sentido que no aburrió. Tal vez a gente le aburrió, a mí me pareció entretenido. Enseñaron muchos indies realmente interesantes. Pero para ser sincero, el problema del evento que le veo es que para la fecha que es, para lo que enseñó Sony, para lo que enseñó Microsoft, deja mucho que desear. Si no se hubiese lanzado en una fecha 3 o no hubiésemos visto lo que anunció Nintendo y anunció Microsoft, seguramente este evento estuviéramos hablando muy bien de él, porque realmente en cuanto a contenido fue bueno. Pero el problema es que mucha gente ya lo compara con el E3 porque está en una fecha 3. Aunque ya el E3 pasó, pero uno pensaba que Sony iba a dar un golpe en la mesa, iba a responderle a Microsoft o iba a enseñar algo más de lo que tenía, y realmente no es así. Ya ella lo había dejado claro que no iba a haber nada de Horizon 2 ni tampoco God of War, pero aún así, no sé, Call of Duty o algo. Uno esperaba ver algo más, pero lamentablemente no hubo bombazo, no hubo nada. Entonces que en ese sentido deja una sensación como que Sony dejó mucho que desear, aunque el evento fue bueno. Vuelvo y repito, hubo videojuegos interesantes, pero para ser sincero, la sensación que transmite Sony ahora mismo, estoy hablando de ahora, ya veremos en agosto, es que no tiene nada para la campaña navideña. Si Sony no tiene listado Horizon 2 para la campaña navideña, lo va a tener complicado. Porque Microsoft va a tener el típico videojuego FIFA, Call of Duty, y seguramente va a tener algunas mejoras o algunas ventajas en Serie X a nivel técnico, pero a la vez va a tener Halo Infinite y a la vez tendrá Forza Horizon 5, y entre otros videojuegos que va a tener, también como puede ser Scorn, entre otros, juegos también que llegarían este año, o es lo que parece. Entonces que en ese sentido Sony como que da a entender que no tiene contenido, como que no tiene nada para la campaña navideña. Entonces lo que queda es esperar, porque mucha gente por lo menos este año quiere ver algo de God of War Ragnarok, es una realidad. Entonces que la comunidad de Sony, una gran parte, tiene una sed, necesita algo, porque realmente Sony no tiene nada luego de Horizon 2. Entonces que se acaba de retrasar God of War. Se acaba de retrasar también el videojuego de Gran Turismo 7. Ahora Sifu se retrasa. Ojalá que Kena no se retrase o Ghostwire, porque realmente ahí se le pone mucho más difícil la cosa a Sony. Pero de momento el evento cumple, pero realmente deja mucho que desear en cuestión a que lo hace en una fecha donde Microsoft y Nintendo enseñaron cosas interesantes. Sony ya había enseñado muchos de estos títulos y muchos de estos títulos ya se habían anunciado o ya se habían visto, pero hubo uno que otro interesante que se anunció aquí en este State of Play. Pero yo quiero que usted me escriba en los comentarios qué usted piensa, qué le pareció el evento, si realmente usted siente que Sony no tiene nada para la campaña navideña y que al final el evento se nutrió mucho de un videojuego de Xbox. Es una realidad, Deathloop es un videojuego de Xbox, ya que Arkane Studio pertenece realmente a Xbox. Entonces que también esa sensación de que, bueno, sí, enseñó algunos videojuegos interesantes, pero cerró al final con un videojuego de Xbox. La sensación que yo tengo para cerrar ya
es que Sony puede que se refugie mucho en las ediciones del director en transcurso de este año, porque se habla que podrían llegar otras más. Quién sabe si Sony va a mantener este año lanzando esta especie de videojuegos, ¿no? De refritos, como lo ha hecho Nintendo, y para así generar ventas y generar ingresos a lo que llegan los pesos pesados. Pues si bien hemos terminado con estas novedades sobre el mundo de los videojuegos, quiero que me escriba en los comentarios qué usted piensa de este tema y todos los temas que hemos abordado. Si te gusta mi canal y si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy Elocon Gamer, digo hasta luego, me quité aquí. A loquear por ahí, hasta la próxima, locones. Bye.